humanos, lobos y zombies. Bienvenidos a la premiere de Zombies 2. Amigos, ya estamos en el avión camino a la premiere de Zombies 2 en Monterrey. Y miren la mala compañía que me tocó al lado. Me tocó la peor compañera de asiento. We get the best. No, la verdad, ayer a la muy noche, la llamé y le dije, oye, ya hiciste tu check-in, pongámonos juntos. Hay que actuarlo. Oye, ¿ya hiciste tu check-in? No, ¿tú? Pues lo estoy haciendo, pero no hay asiento, solamente en el medio, y he oído los del medio. A ver, déjame, voy a checar y ver si tenemos un asiento y nos podemos sentar juntos. Okay. Sí, Juanpe, sí, me salió este. Tienes la ventana, pero a mí no me sale. A mí sí, entonces dame la ventana. Dame la ventana. Dame la ventana. Y miren quién ganó la ventana. Vamos a ver si Luan voltea así. ¡Oli, oli, oli, oli! ¡Oli, oli, oli! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo mini vlog. ¡Oli, oli, oli, oli! Ahí está. Ya se la escucha, pero... Vamos caminando. Las niñas, es la 1 de la tarde y ellas están muriendo de hambre. Es que me comí un pancito en la mañana. No me parece. No me parece. Estamos buscando el restaurante con el Google Maps porque no conocemos. Y efectivamente ahora nos estamos regresando por donde veníamos porque veníamos mal. Dice la mamá de Heidi, pero aquí no hay nada, hay solo casas. Pero es culpa tuya, Heidi. ¿Por qué? Porque tú eres de aquí, deberías saber para dónde vamos. Pero no he vivido aquí por 4 años. Pues muy mal. ¿Por qué bailas mientras caminas? Multitasking. La verdad de todo esto es que nos habían dado unas horas para descansar, ponernos cómodos, dormir, arreglarnos y estar lindos y listos para la premiere. Pero ¿qué creen? Nos vinimos fue a grabar TikToks y estamos grave. Y ya se nos hizo tarde y todavía ellos quieren seguir grabando. ¿Qué hace el Guanaya? Para esto les sirvo, de perchero. Oigan, ya son las 5. ¿Qué onda? Corran. Amigos, pues ya vamos saliendo al estreno de la película. Nada más estamos esperando a las niñas porque se tardaron un montón. Ya viene. Aquí están. Casi no bajan. Recién bañadita. Amigos, y ya vean quiénes llegaron. Llegó Diego, Ivana y la Fer. Llegando a Parque Fundidora, al lugar del evento de la premier. ¿Están emocionadas? Sí. Ya vi los números musicales, ya vi las canciones, las coreos, me encantaron. Ya grabamos la bienvenida para el vlog que estamos haciendo para Disney Channel. ¿Cómo fue que decíamos? Un, dos, tres. ¡Lobos humanos! ¡Humanos primero! ¡Humanos, lobos y zombies! ¡Bienvenidos a la premiere de Zombies 2! El saludo de Luan. Un, dos, tres. ¿Cómo dijiste? ¡Hola, hola! Vean, están los lookers. Están increíbles. Aquí hay rositas y allá verde. Pues ya quedamos en que yo iba a ser Team Lobo porque mi pelo morado. Yo soy porrista por el rosa. Y yo soy zombie. Estoy aquí con una de las ganadoras de la dinámica. ¡Hola! Ella hizo un video súper bonito. Y qué bueno que estás acá. Me encanta conocerte. Además, mira, me trajo un regalito. ¡Yeah! Otra ganadora de la dinámica. ¡Saluda! ¿Qué hiciste para ganar? Hice un video musical de transiciones de Sunday. Otro ganador de la dinámica. ¿Qué hiciste para ganar? Lo más original se me tocó en TikTok. A la 1 de la mañana. Cada team tiene aparte como su stand donde te puedes maquillar. Puedes maquillar como zombie, como porrista o como lobo. Super cool, yo creo que me voy a maquillar ahorita ya de lobo. Ya estoy aquí en el stand de Team Lobo, ya me voy a maquillar.
Iba también, Juanpe. Iba muy bien. Y ahora está maquillando a Luan como una hermosa porrista. Resulta que fuimos elegidos ese día para grabar mucho contenido para Disney. Luan era la porrista, yo era el lobo y Fer era la zombie. Aquí nos están explicando qué teníamos que hacer. Querían que bailáramos el Renegade, así que pues nos pusimos en marcha y quisimos enseñársela a algunos bailarines que estaban ahí. Y aquí estamos tratando de hacerlo, pero creo que no lo logramos muy bien porque nos estaban mirando raro y en realidad no se lo llegaron a aprender y no bailaron con nosotros. Pero bueno, luego entramos a la película y había mucha comida. Aquí estoy grabando un poco, pero luego me regañaron porque no se podía grabar aquí de adentro. Cuando terminó la película nos tenían esta sorpresa. Habían muchos bailarines haciendo las coreografías que habían en la película. Estos bailarines son de México y a mí me emocionó mucho porque ya veníamos cantando las canciones de la película que me encantaron. Y además las coreografías también, wow. Esta película tiene muy buenas coreografías y muchas de esas estuvieron aquí en este show. Les dejo un pedacito para que vean. Up to them, it's only up to us. Us, I'm the alpha, I'm the leader, I'm the one to trust. Estuvo muy buena, estuvo mejor que la primera. Dale, Fer, vamos, vamos. Dale. Acaba de terminar la película de Zombies 2. Dos llamas así como, oh, las coreografías increíbles. Me gustaron más que la primera, tienen que verla. Esa. ¿Qué tal la película? ¡Oh! ¡Ay, ya me manché! ¡Ya no soy un lobo! Ah. Nos fuimos a bailar acá y aprendimos algo de la película Calamace. Detrás está esto que parece como de película literal. Y vamos a entrar. Ay, ya me dejaron. ¿En serio tenemos que entrar al horno? Literal nos están metiendo. ¡Wow! ¡Vean esto! Está increíble. Y acá, esto parece el lugar donde estaba la piedra lunar. Y estamos rodeados de zombies, de porristas y de hombres lobo. Increíble. Así que este viernes 13, no se pierdan Zombies 2, solo por Disney Channel. Quedó grabado. Solo por Disney Channel. Por todos lados. Estuvo increíble. Así que este viernes 13, no se pierdan Zombies 2, solo por Disney Channel. Okay, esto está increíble. Estoy adentro de un horno y aquí acabamos de grabar una promo para Disney. Y dije la frase de Disney. Ok, todavía no voy a salir como en la tele así con todos los efectos como de verdad, pero un día van a ver. Por algo se empieza. Me quedé con el micrófono. Ya se fueron todos y yo me quedé con el micrófono. Amigos, no saben lo feliz que estoy de esta experiencia. Hasta hace poco Disney no sabía de mi existencia. Luego me invitaron a la premiere de Vía. Luego colaboraron conmigo para hacer este video que si aún no lo ves, te lo dejo ahí abajo en la descripción. Y ahora estoy grabando mucho contenido para Zombies 2. Igual un día, si me llaman y me dicen Juanfe, vas a aparecer en Disney Channel. ¡Ah! Déjame abajo en los comentarios si eres Team Zombie, Team Porrista o Team Lobo. Si te gustó este video, no te olvides suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. ¿Qué haces? ¿Qué haces atravesándote en mis planos? Ya Iván está súper enojada porque nos tienen caminando. No, estoy enojada, pero dimos primero para allá. Ya casi llegamos al punto donde se supone que iba a ser. Nos regresan otra vez. Y resulta que no era ahí. Ya hicimos el mismo camino tres veces. Ay, no, vamos a hacer pierna y yo voy a bajar las palomitas que me comí. Ya ven cómo se pone. O sea, una disculpa. Me retiro, adiós. Oigan, ¿y Jason? Jason, pero cuando yo paso, no hacen eso, ¿verdad? ¿Quieres que te enseñe cuántos mensajes te han mandado? Siempre es, ¿dónde está Fer? Lloramos por Fer. Pero no lloramos, ¿verdad? Solo por Fer.
Quisiera volver a verte, Aurora, pero te voy a quedar desplazada en mi casa. Los ojos lloran por ti. Jason, te extrañamos. ¿Qué es todo para Jason? Aquí llevo.